Hoy es martes 9 de marzo del año 2021. ¿Tú qué esperas lograr hoy? Sanaciones para mis enfermedades. ¿Cómo qué enfermedades? Tengo tristeza. Ah, no, eso sí la sacamos toda o le dejo un poquito. No, sacámelas todas. No, Tengo el colon tristes. irritable. No, no, el político que apenas voy en tristezas. Ah, tristeza. Tristezas. Si usted me autorizó sacarlas todas. Sí, las sácamelas todas, no me deje ni una. Listo, colon irritado. Tengo tu colon irritado. Los oídos, en un oído, en el oído derecho lo tengo profundo. Tengo otitis, lo tengo profundo, se me perforó este de acá, Ah, derecho. pero el otro oye bien. O sí oigo bien, pero lo tengo perforado. Ay, Me ¿qué iban a pasa? operar, Ah, pero pero como sigue en el ¿y qué COVID, pasa si lo no me tiene operan. perforado? ¿Qué pasa si lo Sí, tiene perforado? ¿Ah? el derecho. Por eso, ¿y qué pasa? ¿Qué se le sale por ahí? Nada. Nada, nada, a ver qué hace que sí se me sale, si me tengo que estar limpiando y todo. Ay, ¿qué problema hay en limpiarse? Para eso venden esos copitos de algodón. Ah, no, me dijo el otorrino que no me pusiera de esos y que me Entonces, echara gotas porque me hace daño las gotas, porque lo tengo perforado por el totitis. listo, entonces, ¿qué van a hacer? Iban a operar, pero con el COVID no me operaron nada. Ah, no, pues ya el COVID apenas se termine, se acaba. Entonces No, ya la no, no operan. tiene por cuánto. Y los dos oídos me truenan y me duele la cabeza. Un momentico, dolor de cabeza. Sí, y vértigo. Dolor de cabeza. Entonces, ¿qué le quitamos la cabeza? Sí, también me la quita. Listo, Y la vértigo. ven. ¿Qué Dolor más? de garganta, alergia. Un momentico, que apenas voy en dolor. Ah, el dolor. Alergia. El vértigo, le dije, ¿no? Dolor de Sí. estómago. ¿Y usted Siento por una qué es? bola ahí, Oye, lo estoy ¿tú por en qué el escribes páncreas. así? ¿Por qué escribes así, hacia abajo? Ah, porque no sé, no, todavía no sé muy bien el celular. Ah, porque no maneja muy bien el celular. Listo. No sé manejarlo bien. Listo, ¿qué más? Mareos, ya le puso. Sí. Dolores musculares. Sí. Rodillas, presión alta. A ese paso, si usted no se alivia, se va a morir dentro de 43 años. ¿Quién dice? Esta etapa de prediabética, pero no soy porque me hice el estudio y no me salió nada. Ah, entonces, ¿qué voy a poner yo eso? Es La como de poner pre-pobre, pre-rico. y la doctora mandó a hacer estudio y no me salió nada. Y dice que soy prediabética No, pues. y no tengo nada. Por eso, él tenía que poner alguna cosa en el informe. Pues sí, ansiedad. Ansiedad. Estrés, el tres, como dice usted. Estrés. Estrés. Ahora lo cambiamos por un E5. Con un 5. Me agarra temblor en las manos. Ay, ¿qué pasa si le tiemblan las manos? Me agarra, no sé, me desespera. Ay, yo Se me veo, pela. ay, yo si tiene temblor. Tan quietecitas. Pero la verdad es que sí. Articulaciones de todo el cuerpo. Claro que en todo el cuerpo tiene articulaciones. ¿Cómo no va a tener articulaciones en todo el cuerpo? Siento, a veces que siento lo helado y caliente el pecho y el estómago. Y los pies se me ponen helados. Ahorita estoy haciendo calor, los tengo helados. Pies helados. Caliente y dolor, caliente y helados se me ponen. Ya le puso, se me murió mi marido, mi mamá, mi papá, mi esposo, Momentico, mi hijo. despacio, despacio, despacio. No, Momentico. ya estoy leyendo la cosa. Ahí tengo dos hermanos muertos también. Murieron mis hermanos.
¿Cómo se llaman? Uno se llama César y otro se llama Jorge. En el mismo mes murieron los dos. César y Jorge. Tengo a muchas agruras. Agruras. Estomacal, estómago. Estomacal. Listo. Boca amarga. Porque tiene mala digestión. Sin sabor a la comida. Listo. Dolor de cerebro, la cabeza. Ya lo puse. Me canso mucho a caminar y me fatigo. Sí, pero es porque usted tiene que controlar un poquitico el peso. Mire todo lo que está cargando ese par de rodillas cuando usted camina. Normal. Hígado, brazo. Me fatigo y me canso mucho. Sí, es que antes Y muy bueno. el hígado grasoso. Ay, ¿qué pasa con el hígado grasoso? A ver, cuénteme. Bueno, me dijo, me hicieron un estazonido y me salió grasoso el hígado. ¿Y qué pasa con eso? Lo voy a guisar, me lo voy a comer, yo creo. ¿Qué pasa con eso? No, usted dígame lo que siente, no lo que le dijeron. Ah, me duele, y lo tengo grasoso y me duele y me dieron unas pastillas que se llaman boldo, contienen boldo. Para la grasa, dijeron. No sé. Listo. Si viera mi cuarto lleno de pastillas para las farmacias similares aquí. De tantos medicamentos. Pues entonces a usted la trata muy bien en la farmacia. Sí, pero de tantos medicamentos no, no me los tomo todos, mucho. Ay, me están dando de esta también para cuando se murió mi hijo, me quedé mal. Para la ansiedad, estrés, y no se me quita ese una pastilla de droga para dormir. Listo. ¿Qué más hay? Pastillas de psicóloga estoy tomando, oh, ¿cómo se llama la otra? De psicóloga, ¿cómo se llama la otra? ¿Cómo? Pastilla, no importa. Después de la psicóloga, ¿eh? Listo. ¿Tienes miedos? Sí, duermo de con la luz en la noche prendida. Duermo con la luz encendida. Listo, vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en el video. Sí. Bueno, entonces cierra los ojos, que vamos a Sí. iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida. Cualquiera. Y al llegar a 5, quiero que me digas eso que piensas. 1, piénsalo. 2, si era de día o de noche. 3, ¿con quién estás? 4, ¿qué está sucediendo? 5, Pues mi esposo cuando íbamos a las fiestas. estoy con mi esposo. Cuando Vamos a la íbamos a las fiesta. fiestas, tomaba mucho. Y yo le decía, no tomes tanto porque te vas a morir. Que te valga esto, que te valga, te decía. Puede hacer que te haga caso, pero usted sabe que los borrachitos no hacen caso, son muy tercos. No. Sufrí Entonces, mucho con él.
Entonces van para la fiesta. Sí, vamos, íbamos contentos con mis hijos. Ah, bueno, pues tú disfrutes esa fiesta. Él ya bien borrachito, ¿qué fiesta va a disfrutar? Pero usted sí. Nunca bailaba conmigo, sentaba tomada más él. Íbamos a todas las fiestas y nunca, nunca me bailaba conmigo. Puro Tommy, Tommy, Tommy. Y que vas a bailar con ese borracho. Vamos a imaginar que sí, que vas a bailar con el borracho. Hágale pues a ver si es capaz de bailar con él. Téngalo bien porque se le cae. Como está de borracho. Pero mire a ver si es capaz de seguir el ritmo a la música. Mientras usted baila con ese borrachito, yo tomo café. Pero téngalo bien. Y si están bailando con bota picuda, Ave María, olvídese. Ese borrachito se le enreda con esas botas. No, se caía. No, no, pues como no se va a caer. Borracho y con botas picudas, se cae. Pero Mejor en me fin. sentaba, se caía. No, 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 no. Mejor dicho, que se quede en la silla mejor. Pues sí. Sí, vaya usted a bailar usted sola allá a la pista. Mi abuelo decía, es mejor bailar sola que con borracho y botas picudas. Sí, vale, va. No, no, vaya usted sola a bailar. Pero me hizo mucho sufrir. Ah, no, pero ya eso. 40 años con él y casada. Ah, pero afortunadamente ya eso terminó. Ahora es cuando empiezas a Sí. gozar, a disfrutar. Ah, y no, pues, le voy a decir otra cosa. Con él no me tocaba hacer sexo. Él tenía otra mujer. Y la otra, vea, ¿quién entiende? La otra decía que él tenía otra. Entonces, ¿a quién le creo? Y me quería dejar por ella, pues yo le dije que sí, era su voluntad dejarme por ella, pero el día que se enfermara, cayera de enfermedades, nunca lo iba a batallar yo, ni mis hijos, ni yo. Tú sabes si me quiere dejar por ella. La Ajá. pensó y se quedó conmigo. Claro, yo me di cuenta ahí mismo que se quedó contigo. Y aquí murió conmigo. Ajá. Hace un. Entonces, ¿qué hacemos Pero con él? Entonces, ¿qué me hacemos? dejó mucho. Mande. Entonces, ¿qué hacemos con él, borrachito? ¿Lo perdonas? Lo perdoné sí, lo perdoné cuando estaba enfermo. Pero yo me fui con un pendiente de que él nunca me dijo, perdóname, mujer, perdóname por lo que te hice sufrir mucho, de que me casé con él, puro tomadera, tomadera. Lo dejaba sin comer a mí y a mis hijos. Iba Pues a vamos. rayar y no traía dinero. Pues vamos a platicar con él a ver si ya cambió de parecer. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo estás, Porfirio? Oye, Porfirio, te voy a hacer dos preguntas que No, acostumbro. no, 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 no me dice nada. Te voy a mostrar cómo te responde Porfirio. Espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, a través de tu mente. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? Cecilia. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Illinois. ¿Tienes hijos? Sí, dos. Ah, ahora sí te pregunto, ¿las respuestas llegaron a tu mente? Sí. Así es como Porfirio te va a responder en tu mente. Salúdalo. ¿Cómo estás, Porfirio? ¿Estás bien allá donde estás? La respuesta es lo que pensaste. No me ha hecho, no me ha contestado, no me ha hecho nada. ¿Qué pasará? Pregúntale que si él está en la luz o en la oscuridad.
Está en la luz o la oscuridad, Porfirio. ¿Qué te mostró? Nada. Bueno, ahora más adelante volvemos a probar la comunicación. Vamos Sí. mientras tanto a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Pues yo no me porto porque siento mal porque yo con nadie soy mala, con nadie soy mala. Listo, muy bien. Entonces vamos a un momento en el que hayas estado triste. Y Pues bien. mi tristeza es cuando murió mi hijo. De ahí empezó toda mi tristeza. Esa tristeza es tuya, mi tristeza. Ah, no, entonces el cerebro se la va a guardar. No es que usted le está diciendo que eso es suyo. La tristeza. Ah, eso sí. Pues vamos a ese momento de tu hijo. Y dime qué está sucediendo. No me dice nada. Ay, si no le has preguntado nada, ¿cómo te va a contestar? Pregúntale a Iván Roberto que si él está bien. Iván Roberto, ¿estás bien, mijo? ¿Dónde estás? Recuerda que la respuesta es un pensamiento, él no va a hablar en tus oídos. Yo le voy a preguntar a ver qué responde en tu mente. Sí. Iván Roberto, ¿estás en la luz? ¿Qué pensaste, Cecilia? No. Bueno, entonces olvidémonos de la comunicación. Ya veo que o tú estás esperando que él te hable en tus oídos. O todavía la comunicación no está bien. Vamos, mientras tanto, a algún momento triste en tu vida. ¿O usted no tiene momentos tristes? Entonces, mientras recuerdas algo, háblame de ese momento triste. Pues me puse triste cuando murió mi hijo. ¿Y Me puse triste cuando fue que se pues, murió? ¿Cómo sabes que se murió? pero no murió el cuerpo. Exacto, tu hijo no, el cuerpo sí. Él tenía pierna, pero no era brazo. Él tenía nariz, pero no era oreja. Eso fue lo que murió, el cuerpo, el estuche, el El caparazón. esqueleto. Murió mi mamá, me puse triste. ¿Y tu mamá Murió murió? mi mamá murió. En serio, no fue el cuerpo lo que se murió. Ah, sí, cierto. ¿El cuerpo? Pregúntale a tu mamá que si ella está muerta, pregúntale. Mamá, estás muerta. Mi viejita Inés, ¿estás muerta? Recuerda que no va a hablar en tus oídos. La respuesta llega a tu pensamiento. No vaya a llegar. Te voy a hacer preguntas y no me respondas con la boca, para que te des cuenta cómo es la respuesta por la mente. ¿Cómo llamaba a tu esposo?
Yo, ¿cómo lo llamaba él? Porfirio. Pero no me respondas con la boca. Ah. ¿Cómo llaman tus hijos? ¿Cuando estabas pequeña fuiste a la escuela? ¿Recuerdas cómo se llamaba la escuela? ¿Recuerdas cómo le decían a la profe? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Así es como llegan las respuestas de Iván Roberto, de Porfirio, en tu mente. ¿Qué le quieres preguntar a Iván Roberto? Que si perdonó al que lo que se fue a gusto. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hijo? ¿Estás en la oscuridad o en la luz? Pero que soy un montón de preguntas que le estaba haciendo. Hágale una primero y después le hace la otra. ¿Estás en la luz? ¿A él lo mataron? Un accidente. Accidente. Pregúntale que si perdonó al del accidente. ¿Perdonaste al accidente? Eso que pensaste es la respuesta. Sí. Pregúntale que si él ha estado contigo. ¿Has estado conmigo? Sí. ¿Qué dijo? Sí. Que sí. Iván Roberto, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu mamá es fea o es bonita? Bonita. Pues díselo. A tu mamá le va a gustar escuchar eso, díselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente. Pues también dígaselo. Además de bonita e inteligente, ¿qué otras cualidades tiene tu mamá? Fue buena madre. ¿Es buena madre? Nos consentía todo. ¿Consentidora? Alcahueta. Alcahueta. Oye, Iván Roberto, tú que conoces a tu mamá más que yo, tú que estuviste en esa panza, ella que te vio crecer, ¿qué consejo le das hoy? Que no me ponga triste. No te pongas triste. Pues díselo. A ti sí te hace caso, a mí no, pero a ti sí te hace. Retírale la tristeza. Que no me llore mucho. No me llores más.
Oye, Él está bien. yo estoy bien. Oye, Iván Roberto, tu mamá va al panteón, al cementerio, a visitar los huesos que tuviste. No. Ah, bueno, afortunadamente no, porque hay otras que sí lo hacen. Bueno, ¿qué otro consejo le das a tu mamá para que retire esas tristezas que tenía? Que ya no llore. Ah, no, déle usted la orden, usted es el hijo. A usted sí le hace caso, que no vuelva a llorar. Si la vuelves a ver llorando, le jalan las patas. Oye, Iván Roberto, ¿y a tus hermanos qué les quieres mandar decir? A Sergio y a Mario. Que se porten bien con mi mamá. Que se porten bien con mi mamá. Porque son muy renegados con ella. Ajá. Entonces regáñalos. Regaña a tus hermanos. Y a mí no me gusta que la regañe. Eso. Muy bien. Ellos van a ver esta grabación después. Diles todo lo que les quieras decir. Que no tome su hermano Mario. Que Mario no tome más licor. Y que le haga caso todo en todo lo que ella le diga. Hazle caso a mi mamá. Y a Sergio, ¿qué le quiere decir? Que se porte bien con ella, porque un renegado con ella. Ajá. Bueno. Cuando lo regañan, se pone muy triste y llora. Exacto. Ya él va a ver esta película. Bueno, ¿y qué más ponía triste a tu mamá? La muerte de mi papá. Hablando de él, tu papá está por ahí. No. No está por ahí. Listo. ¿Qué más ponía triste a tu mamá? La muerte de mi abuela. Está por ahí la abuelita para que la salude tu mamá. Búscala. ¿Cómo has estado, mamá? Estoy bien triste por tu muerte. La muerte de mi niño, de mis hermanos. Tomaba, él me dejaba sin dinero, se iba a tomar todas las cantinas y vivía sin dinero él.
¿Cómo sufrí, mamá? Yo con él, mamá. Y murió y estoy igual, sufriendo por las cuentas que me dejó. Murió él y todavía debo la muerte de él en la funeraria, no le he pagado. Y me están cobre y cobre y no. Y mi pensión no me alcanza, mamá. Me están cobrando todavía, tenía un año que falleció mamá y no, y todavía me están cobrando todo. Y yo no he podido pagar. Hasta eso me dejó pagarle su funeral. Repite lo que dice tu mamá para que también quede grabado. Que voy a pagar, dice, pongo poquito que pague. Listo. Entonces tranquilízate. Pero me desespere que va a llegar algún día que voy a pagar. No te desesperes. Entonces retira la desesperación. ¿Completa o quieres guardar un poquito para hacer un llavero? No, toda. No, toda completa, retírela. Toda que se vaya. Toda, toda, toda. Toda, vete, vete, vete. Todo afuera, out. Out. ¿Y cómo llama tu mamá? Inés. Listo. Inés, ¿qué otro consejo le das hoy a tu hija? Que no llore tanto. Que no llore tanto, no, quítele el tanto, que no llore. Que no llore. Exacto, que no vuelva a llorar. Que cambie el llorar por reír, alegría. Eso sí se ve bien. Alegría. Entonces póngale mucha risa, mucha sonrisa, mucha carcajada. Bastante, bastante, que sobre. Risas, sonrisas y carcajadas. Que son muy chillonas, dice que no le por todo. Cero chillona. Entonces, los chillidos cambiémoslos también por risas y sonrisas. Ahí ya sabes que me dejó sin casa también. La vendió. Ajá. Me dejó en la ruina y me dejó sin casa, me dejó sin nada. Sin nada, sin nada. Vea, hay un rico comprando un hijo. ¿En cuánto vende usted a Sergio? ¿En cuánto lo quiere vender? A nada. Es mío. Ah, ¿en cuánto vende a Mario? A nada de mío. Ah, entonces, ¿cómo que te dejó sin nada? Lo que pasa es que todo lo tiene invertido, no tiene en el banco, pero usted sí quedó con una fortuna. ¿Cuánto vale un hijo? Un hijo no tiene valor. Sí, cuando tenés valor. Exacto. Y después van a venir los nietos. ¿En cuánto vende un nieto? En nada, porque son mis amores y Ah, entonces nietas. no vuelva a decir que la dejó sin nada. La dejó sin nada en el banco, sí, eso es cierto. ¿Para qué le va a decir que no? Uy, uy. Pero usted quedó con una fortuna. Sí, quedé como mi fortuna, mi nieta y mis hijos. Ah, no, no, imagínese. Es de las ricas de México usted, ¿eh? Sí. Me dejó sin nada, pero me dejó con mis hijos y mi nieta. Te dejó sin nada, pero te dejó con todo, entonces.
Entonces, vas a volver a decir en tu vida que te vas sin nada. Y ustedes ya sabemos No, que eso no es cierto. no, porque tengo mis hijos y mi nieta. Claro. Entonces, de aquí en adelante, diga mejor con mis hijos y mis nietos. Entonces, ¿estás feliz por haber quedado con tus hijos y tus nietos? Sí, mucho feliz. Entonces siente esa felicidad por todos los poros, por todas las articulaciones de sus huesos. Que ese esqueleto tuyo quedó mejor que el de la Catrina. Porque el esqueleto de la Catrina es muy bueno, eso es cierto, hay que reconocerlo. Pero usted puede hacer que el suyo quede mejor que ese. Mejor que el esqueleto de Frida Kahlo. Claro, el suyo puede quedar mejor. No, arregle bien esos huesos y esas articulaciones para cuando lleguen con el esqueleto al cementerio y al panteón digan, wow, qué regalo nos dio el universo, qué belleza de esqueleto el que acaba de llegar. Hágale, pues mientras yo tomo café, arregle usted bien ese esqueleto. Mueva lo que haya que mover, enderece lo que haya que enderezar, ajuste lo que haya que ajustar, lubrique lo que haya que lubricar. El mejor esqueleto futuro del cementerio. Mejor que el de la Catrina y el de Frida Kahlo. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Aplique el bálsamo mágico sanador de esqueletos donde sea necesario. Limpia las energías que haya que limpiar. Que ese esqueleto quede reluciente. ¿Cómo está quedando? Mire. No, una maravilla, una maravilla. Límpialo bien. Ajusta lo que haya que ajustar. Lubrica todas esas articulaciones que se muevan bien. ¿Y qué vamos a hacer con esas tripas? Aprovechas de una vez y las limpias también. Limpia todas esas tripas. Limpia la panza. Ya que estás estrenando esqueleto, que estrenes también todo lo demás. Ah, eso está quedando espectacular. Está quedando muy bonito. ¿Cómo quedó? Y con esa sonrisa que le pusiste, esa risa, esas carcajadas, eso va a quedar de exposición. Nada de tristeza. No, no, imagínense, de exposición en Guanajuato, que tienen varias así exhibidas. No, la suya tiene que ser de las más sonrientes, la más alegre, la más Catrina de todas las que hay ahí. ¿O no? Sí. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con usted. Entonces limpie muy bien todo eso. Cosa que cuando llegue a Guanajuato digan, qué regalo tan bonito. Yo no parezco momia. Sí. Limpio todo muy bien.
retira todos los dolores que haya que retirar. ¿O quiere guardar algún dolorcito de recuerdo? No. No, no, ¿qué cuento de recuerdo? Retire todo eso. El día de mañana, si usted quiere un llavero, lo conseguimos nuevo para estrenar. No, y tengo muchos. Ah, no, y conseguimos uno bien bonito. Pero por ahora retire toda esa basura emocional. Ah, eso está quedando de maravilla. Es que había mucha, mucha basura emocional, mire eso. Está quedando súper. Aplique ese bálsamo mágico por todas partes, que quedes más embalsamada que belleza egipcia. ¿Cómo quedó? Ahora observa ahí en ese gran espejo tus nuevas sonrisas, tus nuevas risas, tus nuevas carcajadas y observa cómo te parecen. Bien. No, de maravilla, de maravilla. Ahora Ahora me pongo. coloca, ahora saque el chamuco que a lo mejor antes tenías. Y donde estaba ese chamuco, ahora coloca un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Paciente, tolerante, comprensiva, alegre, festiva, bailadora. Coloca un genio bien bueno, mejor que el de Aladino. Todo el tiempo Entonces, estoy alegre, pero también triste. no, 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 ¿para qué Oh. tristezas? No, no, retire todo eso, es que no lo necesita. Si lo necesitara, yo sería el primero que le diría, viéndolo bien, Cecilia, quédese con esas tristezas que le lucen. Pero ¿cuál lucen? Eso como se ve feo. Eso no rima con la sonrisa. Una Pongo risa. una sonrisa bien bonita y después póngale una cara bien triste, a ver cómo se ve eso. No, 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 más eso no bonita rima. la risa. No, no, déjela así, sonriente, alegre, feliz, positiva, optimista. Díganle a mi mamá que me libre el estómago. Inés, ayúdale a tu hija con eso. Me quité todos los dolores de estómago, el colon irritable, las bolas que tengo aquí. Retírale todo eso a Inés. Dale gusto a tu hija. Va a estar buena y sana, mamá. Ya no puedo estar sufriendo tanto, mamá. Inés, ¿cómo está quedando tu hija? Y otra cosa, Inés, hay que retirarle a tu hija el 3. No sé tu hija qué le vio de bonito al tal 3. Ponle un 5. 5 dedos en las manos, 5 dedos en los pies, 5 sentidos del cuerpo humano, 5 vocales el alfabeto, 5 continentes el planeta, 5 letras la palabra éxito, ganar. López, por donde uno busque hasta el 5. Hasta en la edad, tu hija tiene el 5. No, no, 36. retírale, el 3, que ese 3 no le re, no cuadra, no se ve bien. ¿Listo? ¿Mis oídos? Bueno, vámonos con el dolor de cabeza, Inés, primero. Hazle una introspección a tu hija y encuentra qué estaba somatizando. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba produciendo los dolores de cabeza en tu hija linda e inteligente?
Todo se reviene de los oídos. Eso tiene relación con los oídos. Entonces, Inés, examina de los oídos. Retira lo que haya que retirar. Ajusta lo que haya que ajustar. Retira el vértigo. Que esos oídos de tu hija queden como nuevos. Ajusta lo que hay que ajustar. Aplique el bálsamo otítico por el oído interno. Limpia lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. ¿Listo, Inés? Sí. Pero está la garganta. Listo, vámonos para la garganta. Hazle una introspección. Encuentra qué estaba causando el dolor y se lo retiras. Le aplicas ese bálsamo que tiene una acción refrescante, balsámica, mentolada. Que quede mejor. Qué garganta egipcia. Ese bálsamo es una maravilla. Tiene esencia de mentol, eucalipto. ¿Cómo vas, Inés? Sí. Muy bien, cuando termine me dices, porque tenemos mucho trabajo con tu hija. Ya. Alergia. ¿Qué estaba causando eso en tu hija linda e inteligente? De lo mismo. Era lo mismo. Entonces, ¿se lo retiras también? ¿O le dejas la alergia? No, no, qué cuento de dejarle eso, retíraselo. Toda, completa, total. Tu hija empieza vida nueva hoy. Donde estaba la alergia, ahora colócale una sensación maravillosa de bienestar. Y vamos al punto siguiente. Tenía dolor de estómago. ¿Qué lo estaba causando? A mí me han dicho que tenía larvas. Oye Inés, ¿sabes lo que le dijeron a tu hija? Dice que tenía disque larvas. Implante.
Implantes. Inés, le retiras eso a tu hija con una pinza para retirar larvas e implantes. ¿O le dejas alguna de recuerdo? ¿Qué cuento recuerdo, Inés? Retírale todo eso. Ya la está retirando. Sí. Eso, que no quede ninguna larva. ¿Listo? Listo. Bueno, punto siguiente. Tenía dolores musculares. Ya eso quedó listo. Ahora que le hiciste renovación total del esqueleto. Ay, no le dijo otra cosa. Que me sacaban la matriz de 25 años a mí. Ah, pues ya se la sacaron, ya no está. Mi abuelo decía, cuando a uno le saca una cosa, ya no está. No, pero siento no siento como de cuando hace uno la con el marido. Ajá. ¿Y te gusta o no? Pues sí, pero que tengo muchos años que no hago nada, pedir ayuda y nada. Ah, pero ¿y para qué tiene la imaginación? No es para ponerla a funcionar. No, voy a Vamos. querer ayuda. No, 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 mientras yo tomo café, imagínese ese momento bien especial. ¿Usted me entiende? Y yo tomo café mientras tanto. Para eso le dieron a usted la imaginación, para que la use. Mi abuelo decía, imaginación que no se usa, imaginación que se atrofia. Hágale pues, imagine todo como usted quiere, porque a usted le gusta. Y lo que no le gusta se lo imagina. Yo voy tomando café y usted me dice cuándo termina. Aurelio, ya terminé y estoy feliz. Estoy llena de happiness, all the body. ¿Cómo vas? ¿Lo estás imaginando bien? Hágale pues, disfrútelo mientras yo espero aquí tomando café. ¿O usted me autoriza a entrar? Si usted me dice, Aurelio, entra a mirar, yo entro a mirar. Aurelio, no, yo quiero hacerlo aquí solita. Entonces la dejo solita. Solita. Hágale pues solita mientras yo tomo aquí café. Cuando termine me avisa.
Listo, ¿cómo te fue? Bien. No, de maravilla. Entonces vamos al otro punto. La rodilla ya quedó bien, aprovechando que vas a estrenar esqueleto. A caminar, me duele. Entonces aplícale bálsamo que sobre. Es mejor que sobre que falte. Embalsama bien esas rodillas. Vamos al punto siguiente, presión alta. ¿La rebajas un poquito al término normal? ¿O la dejas así alta? No, no va. No, no, rebájala, bájala, bájala, bájala. Al valor que corresponde. Ansiedad, ¿la quieres dejar o la retiras? No, lo tiro, lo retiro. Tira todo eso a la basura, retíralo. Waste, exit, out, fuera con eso. Y donde estaba la ansiedad, ahora coloca tranquilidad, paz, armonía interior, confianza. El mar. Ah, ese mar queda muy bonito. Mar tiene tres letras. MAR, que son las iniciales de mucho amor, resana y reconforta. Mar. Punto siguiente. Anteriormente se me ponían a veces, no era siempre, los pies helados. ¿Los dejamos así o los tibias un poquito? No, no tiene porque estaba en el lado. Ah, bueno, entonces tíbialos un poquito. A veces tenía agruras. ¿Las retiras o las dejas? No sé, ahora de tiro. No, retira eso. Aplica ese bálsamo mágico corrector de digestión. Entonces retira la boca amarga, ya no la necesitas. Y más ahora que vas a reír, que vas a sonreír, que vas a carcajear. Retira eso. Punto siguiente. Inés, tu hija dizque durmiendo con la luz encendida. ¿Qué hacemos con eso, Inés? ¿Se la apagas? Es muy miedosa. Ah, pues quítele el miedo. Quíteselo. Y apenas le quite el miedo, ya para que necesita la luz. Y ya con ese punto terminamos, Inés. Mira qué tan fácil. Tu hija queda a partir de ya como nueva. Entonces, para celebrar eso, Inés, cinco abrazos psicoespirituales a tu hija. Cinco. ¿O le quieres dar más? Hágale pues, cinco abrazos de oso, poderoso, cariñoso, fuertes. Eso, muy bien, muy bien. Cecilia, ¿cómo te sientes con esos superabrazos? ¿Lista para empezar desde ya tu vida nueva? Listo. Bueno, Inés, ya llegamos al final. Yo podría despertar a tu hija, pero tú hace mucho tiempo que no la despiertas. La puedes despertar bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien optimista, llena de confianza, de seguridad. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú, sí o sí?
¿Qué decides, Inés? ¿O la despierto yo? No. Hágale pues, Inés. Despierte a su hija bien feliz, bien contenta, llena de happiness por todo de body. Hay otra cosa. Sí. Necesito hormonas de la matriz que me sacaron 25 años. Tengo 37 años que no tengo matriz. Ay, ya, No ¿para qué la necesito necesitas? hormonas. Si no la necesitas en 57 años que llevas, menos la vas a necesitar en 33 que te faltan. Hay otra cosa. Como Sí. quedé viuda y me llego a casar, ¿no es pecado? Ay, ¿pecado de quién? ¿En qué parte de la ley de Dios dice eso? En la religión católica, que es pecado casarnos, juntarnos con otros. Eso dice, o sea que en la religión católica no hay personas que se vuelvan a casar después de que quedan viudas. ¿Y eso en qué religión es? Vea, dígame la verdad, Pedro, el que dicen que fue el primer papa, ¿era casado o era soltero? Pedro. Casado. ¿Era qué? Casado. Era casado. Tanto que un día a la suegra le dieron calenturas. Y Pedro le pidió el favor a Jesús que le quitara las calenturas a la suegra. Luego el primer papa era casado. Imagínate, todo un papa. Pero si me sale un novio, pues no sé si me voy a casar juntado con él, Pues no sé. agárrelo, si le sale uno, pues agárrelo. Y yo no me animaba porque era pecado. No, 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 pecado. ¿Cuándo Jesús dijo eso? Los padres dicen que es pecado. Y se lo demostraron. Porque ellos pueden decir hasta misa cantada si quieren, pero que lo demuestren. ¿En qué parte Dios dijo que eso era pecado? Que le muestren a usted en el libro sagrado que quieran, en el Corán, en la Biblia, en los Vedras, en fin, en el que sea. En el que usaban los cavernícolas. ¿Quién le dijo eso a los cavernícolas? Y muchos cavernícolas se volvían a casar, yo me acuerdo. Porque me confesé con el padre y me dijo que no, que porque yo era casada por la iglesia y de ahí también me, y si en la iglesia no hay divorcio y no me puedo casar con otro. Eso dijo ese padre. ¿Oíste quién le enseñó eso a ese padre? ¿Lo perdonas por ignorante? Pues sí. Pues sí, pues ándele, pues perdónelo. O mentiroso. No, mentiroso no, porque él lo estaba diciendo de buena fe. Pero Perdónalo. hay padres casados también. Claro, también eso es cierto, hay padres casados. Yo conocí en San Salvador un padre casado. Aquí en Los Mochis hay muchos padres casados. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Ah, pues yo no me animaba porque dije, no, pues pecado, pues No, no, yo me voy anímese, a la religión católica, lo que dice el padre, pues. anímese. No, no, anímese, Y luego mis anímese. hijos no me dejan. Agárrelo. Y mis hijos no me dejan. Ay, ellos sí te dan. Apenas vean que tú estás súper feliz. Apenas Son vean bien que estás chicos. súper contenta. Ah, pues ellos sí pueden, ¿no? Claro. Pregunta a la abuela Inés, a tu mamá o a la abuela de tus hijos. Pregúntale a tu mamá qué opina. Que si me quiero casar, pues que me caso. Claro, y te lo está diciendo tu mamá. Te lo está diciendo la abuela de tus nietos. Que porque el que él tenía, pues ya no está. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere? ¿Que le eche yo la bendición? ¿Presión de qué? Pues por eso yo no sé de qué, porque yo no creo en eso. Lo importante es que usted sea bien feliz. Más feliz que una lombriz.
Entonces, Porque listo. dice que no vamos a ser juzgados por Jesús. Entonces, lista para regresar y comenzar desde ya esa vida feliz. Sí. Estrenando esqueleto. Sí. Oiga, ese esqueleto suyo quedó mejor que el de la Catrina. Quedó muy bien. Bueno, Inés, ¿qué decides? ¿Despiertas tú a tu hija o la despierto yo? Yo. Hágale pues, Inés. Despiértela bien llena de happiness, bien contenta. ¿Qué es esa sonrisa que tiene en tu rostro? Ay, ya no sé cuál tristeza. Ay, señor. No te van a conocer con Mire, mi esa alegría. café también. Mi café también lo tengo. ¿Ves? Entonces celebremos. Le metemos cafecito. Pues sí. ¿No Bueno, conoce eso es usted de... café? ¿Usted no conoce este café? Si es café de Chiapas, sí lo conozco. No, tiene canela y avellana. Ah, bueno. Es de aquí de Mochis. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las de Mochis. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, estoy Pues alegre, sí. niña. Pues ándele, pues sí. No va que Bueno. póngame cuadritos. Ay, ¿para qué cuadritos? Los cuadritos le pone a las feas. Pero no estoy fea. Por eso. Entonces, ¿para qué necesita cuadritos? ¿Qué vamos a tapar? O sea, así está bien. Así está bien. Bueno, entonces Oye, me le voy a decir una despido. cosa. Me perdona por lo enfadosa que fui con usted. No, ahora ponga avisos diciendo que ya la atendí, que le fue muy bien. Ah, bueno. Bueno, Pero póngalos pues. me voy a enseñar bien cómo se hace lo largo. Bueno, hágale pues. Le dice a su hijo que le explique y los pone. O aunque no los ponga a lo largo, pues ya los puso así. Vuélvalo a poner así, diciendo que está muy feliz. Perdona, muchas gracias, perdóname por lo que Bueno. no. Chao. Chao. Ay, ay, ay.